Buenos días a todas y a todos. Os damos la bienvenida a esta mesa de presentación de proyectos que nos va a permitir conocer con mayor profundidad y también que se conozcan con mayor profundidad muchos de los proyectos presentes en el espacio expositivo. Eh, todos ellos ponen en el centro las formas de hacer colectivas y a su vez eh, dan muestra del dinamismo cultural que, como se comentó en la mesa introductoria de ayer, es uno de los elementos esenciales para que las ciudades pequeñas y medias eh, puedan generar un tejido cultural y a su vez favorecer eh, la cohesión social y territorial en estos espacios. Eh, comenzamos con Jorge Casas, que va a presentarnos al colectivo Arija, eh, un equipo multidisciplinar que busca soluciones desde la cultura para el desarrollo territorial y cuyo ámbito de actuación se centra preferentemente en Castilla-León y en el norte de Extremadura. Cuando quieras, Jorge. Gracias. A ver, se oye, sí vale pues muchas gracias eh, Andrea y agradecer a la organización la, la invitación expresa para participar en este en este espacio con gente joven que es con quien nos gusta trabajar y con quien nos gusta estar y con diversas formas de hacer que, que bueno que allí en la zona de exposición se está se está conociendo cosas todo el rato Bueno, yo vengo a presentaros hoy, hablo en nombre de un equipo grande. Eh, Arija es la consecuencia o la evolución lógica de un proyecto asociativo que se inició ya hace 15 años, donde desde otra marca y siendo gente que ahora permanecemos u otra que ahora ya no está, Eh, empezamos a realizar sobre todo convivencias uh -huh. y eventos que conectarán lo rural y lo urbano, ¿no? Entonces esa, ese carácter un poco de hacer desde la ciudad intermedia un poco hacia el territorio e eh, y zonas más rurales como que siempre ha sido parte de, de nuestra esencia y de la forma de hacer. Eh, a medida que nos fuimos haciendo un poco más mayores y hartos un poco también del ámbito y la precariedad que, general que teníamos en nuestros sectores, que no eran eminentemente todos culturales. Había personas eh, muy enfocadas a la cultura en su, en su desarrollo profesional, otros éramos más del ámbito social o territorial y había otras personas que estaban pues, en temas a lo mejor pues, más administrativos o de comunicación, etcétera. Lo que decidimos hacer en un momento dado fue dar un paso hacia la profesionalización y el colectivo eh, formó la marca Arija. Arija al final es una marca, es un proyecto que aglutina a diferentes profesionales, es una estructura, como intentaré contaros brevemente, muy flexible, donde hay compañeros, compañeras que han estado y ahora ya no están, otros que estarán, otros que estaremos o saldremos, pero precisamente lo que trata es de facilitar unas herramientas y unas maneras de hacer comunes entre diferentes disciplinas que intentamos que sean útiles para el territorio y también para las personas, eh, generando empleo, generando unas condiciones buenas de trabajo también y aprovechando las oportunidades, sobre todo. Ahora mismo en el equipo eh, somos siete personas y estamos sobre todo gente que está en temas relacionados con territorio, gente de comunicación, diseño, gente de cuestiones también burocráticas, financieras, con gestoría, con asesoría, con temas de fiscalidad, que nos parece la variable más importante o más diferenciadora que tenemos respecto a otros colectivos que trabajan también así, otras empresas, y bueno, y algunas personas también eh, de diseño gráfico, diseño web, etc cómo estamos funcionando pues sobre todo lo que ha llegado el proyecto ha llegado a un grado de madurez ahora mismo en el que algunos de los sectores que llevamos tiempo trabajando sobre todo en entornos Rurales y también el ámbito cultural pues se está produciendo un acercamiento ya de las personas o de los colectivos a, hacia nosotros muchas veces motivado también por el boca a oreja que para mí es el mejor marketing que uno puede tener y otras veces también pues pues intentamos cuidar presencias en espacios como como estos compartir nuestra nuestro modelo eh, como forma de conectar también con gente que a lo mejor está empezando está dándole forma a sus proyectos o que tiene ya un largo recorrido pero tiene algunas cuestiones que quiere que quiere mejorar ¿no? eh, nuestra filosofía es complementar porque estamos completamente seguros que muchos de nuestros clientes y, y personas con las que trabajamos o colectivos pues a lo mejor hacen mejor comunicación incluso que la que hacemos nosotros o mejor diseño web que el que hacemos nosotros o mejor proyectos culturales pero nuestra forma es complementar también un poco porque a lo mejor sí que detectan carencias en otros ámbitos que nosotros podemos solucionar. ¿no? Eh, a mí me gusta decir mucho que Arija también se ha convertido en una pequeña red de conexión en sí misma ¿no? porque al final muchas personas que son clientes también luego son proveedores que, que nosotros canalizamos a otros territorios o a otras necesidades. ¿no? Entonces hacemos esa función un poco eh, de conectar ¿no? recursos y, y necesidades. Luego, por otra parte, pues también me gustaría destacar que estamos haciendo un, un acercamiento o sea, voluntariamente a, a la gente más joven, ¿no? a, a talento emergente, a nuevos autónomos, a nuevos colectivos, porque entendemos que es algo que nosotros no tuvimos en su día ¿no? y que es, es una carencia que hemos compartido con mucha gente detectada y poder ofrecerles fórmulas asequibles, porque no, no, no vamos a poner... Lo monetario, lo económico por delante en una, en una cuestión así, que es casi militancia, casi responsabilidad social corporativa, llamémoslo como sea, pero bueno, forma parte de nuestra, de nuestra manera de hacer. Y bueno, también me gustaría destacar que a la, también se está produciendo un acercamiento un poco a nuestras maneras de hacer por parte de entidades más grandes o entidades de, que trabajan a lo mejor proyectos o financiaciones eh, mayores, porque bueno, pues saben que nosotros a lo mejor podemos conectar con ejecutores que, que a veces a ellos también les cuesta llegar. Y también quiero decir que no se me olvide que nosotros eh, nuestra carta de servicios es enorme, pero lógicamente todos nos les damos nosotros. Es, es una conexión entre muchos profesionales que eh, al final sabemos que tienen una manera de hacer como compartida. Y, y sobre todo también que ofrecemos nuestros servicios. A todos los niveles de, de lo que nosotros entendemos que es el tejido, ¿no? que es desde el pequeño autónomo, el pequeño productor cultural, eh, que tiene un ilustrador, por ejemplo, hasta la administración pública, sobre todo eh, entidades locales menores que a lo mejor en su cuerpo técnico pues necesitan complementos para gestionar a financiaciones, etcétera, pasando por asociaciones, empresas, colectivos. ¿Qué conseguimos también de esa manera? Es un esfuerzo permanente de adaptar el tipo de producto y la forma de hacer, porque es completamente distinto distinto trabajar con un perfil que con otro, pero lo que conseguimos también es, mmm, bueno, pues que este esfuerzo que hacemos por las formas de hacer eh, y, y de conectar eh, talentos, soluciones, recursos, pues permee de verdad, ¿no? Y, y que muchas veces las necesidades son mayores cuanto más pequeña es la entidad que cuanto más grande, ¿no? Por, por falta de conexión. Y bueno, pues nada, solo deciros que eh, nos gusta estar accesibles, que así es, es muy guay compartir con vosotros todo aquel espacio, también con la gente que se ha acercado, eh, y, y que nos sentimos bastante cómodos ahora mismo también con, con una estructura ya que ya es fuerte, a pesar de ser flexible, que anteriormente, bueno, pues nos hemos tenido que meter en charcos que, que a saber cómo salíamos, pero ahora ya el proyecto está más, más asentado. Y nada más, muchas gracias. gracias. Gracias, Jorge. Eh, os presento ahora a Nayara Lázaro, eh, eh, que representa el proyecto Cancha Libre de Bilbao, que es un grupo eh, de jóvenes que desarrollan sus prácticas y procesos eh, artísticos ocupando la sala recal de, de Bilbao. No, os dejo con ella. Bueno, hola, reiterar el agradecimiento por, por participar aquí. Es un verdadero gusto compartir también el espacio dispositivo con tantos proyectos que no conocíamos y que hemos podido conocer. Entonces, bueno. Eh, Cancha Libre es un grupo de mediación enfocada a las personas jóvenes. Surge un poco de la pregunta, eh, ¿los jóvenes participan en la cultura? ¿Les interesa a los jóvenes la cultura? ¿Participan? Sí. ¿Pero cómo participan? Y si no participan, ¿por qué no? Entonces, esas cuestiones que surgen desde el equipo técnico de la Sala Recalde, que es una galería de arte pública, que me parece muy importante eh, remarcar eso, eh, siempre bueno, está abierta gratuitamente al público, eh, pues desde, desde la sala recale el equipo de educación, piensa qué pasa con los jóvenes o sea, eh, después de los proyectos de mediación. O sea, tenemos proyectos enfocados a las familias, a los niños, proyectos que hacemos con personas de la tercera edad o con colectivos eh, marginados, pero que ya están organizados de forma independiente. Entonces, ¿cómo podemos hacer que las personas jóvenes participen en la sala? Bien, pues eh, de un proyecto que realizó Stissen que es la técnico eh, en la universidad de Eusto ella crea cancha libre y le da forma eh, en esa en ese dar forma eh, hay otro eje que es bastante importante otra figura que es Inés García que es la mediadora y entre ellas ponen nombre al proyecto y nos reúnen en el primer encuentro de cancha libre no eh, ellas hicieron como un mapeo de a qué personas les podía interesar eh, desde el principio de las redes sociales como bueno como es, Mostrábamos en la pantalla, siempre ha sido como un eje eh, para poder comunicar nuestro proyecto. Y, y en ese primer encuentro ocurre en julio de 2020. ¿vale? Entonces hay que contextualizar también cancha. Entonces, en ese participar, ellas lo único que nos dicen es que, eh, bueno, que el contexto es la sala recalde y que qué es lo que nosotros queremos de la sala para sentirnos a gusto y sentir que queremos formar parte en ella y de ahí empieza un camino de ida y vuelta entre nosotros, los, la, nosotras las participantes y la sala en la que Inés como mediadora a veces nos ha propuesto actividades como correr por la sala, eh, apagar las luces, eh, interpelar a los visitantes de la sala habituales eh, y en el que nosotros también hemos propuesto cosas eh, en relación al arte en que eh, el grupo que se ha ido generando pues tiene como inquietud eh, ese interés por el arte eh, pues hemos propuesto visitas a talleres eh, o hablar con la técnico de exposiciones de la sala y ver desde dentro cómo se monta una exposición. Eh, bueno, las personas que participamos tenemos una edad de entre 17 y 30 años, un poco el bono joven, verano joven de este año. Eh, y lo que, bueno, más que nada eh, decir que, o sea, no es que estemos, o sea, participamos desde nuestro desde nuestra curiosidad, desde nuestro interés. No estamos, o sea, no es un, no somos. Bueno, hay estudiantes de bellas artes, pero hay estudiantes de medicina. Yo soy arquitecta, eh, estudiantes, eh, trabajadoras sociales. Y entonces, en, ese, en esa amalgama de perfiles, pues eh, es lo que también enriquece al grupo, porque eh, hemos propuesto talleres de yoga en la sala, hemos propuesto un taller con una asociación que se llama Bifes, en la que, eh, pues, había un o sea, en la que reverberábamos con una exposición que está de un Montón que trabajaba el collage. Entonces, nosotros decidimos hacer un collage comunitario eh, con diferentes personas. Eh, hay momentos pues de acción, pero también de reflexión. Y ahora que estamos un poco en ese proceso de ver qué, qué queremos, qué deseamos y qué podemos pedirle a la sala. O sea, en definitiva, bueno, quería remarcar la importancia de la mediación, eh, la importancia de dar un lugar a los jóvenes. Eh, porque yo creo que es, efectivamente sí queremos participar, pero que nos cuesta encontrar un lugar muchas veces. Entonces, también agradecer a la Sala Recalde que nos dio ese espacio y esa confianza. Y bueno, eh, estamos accesibles en Espacio positivo. Cualquier contacto que necesitéis, pues nos pedís, porque o sea, mi deseo máximo en de este momento sería que Cancha se pudiera exportar a otras provincias, a otras ciudades, pueblos eh, bueno, de España, de Italia, de donde sea. Así que bueno, eh, encantadas de profundizar si tienes cualquier duda más tarde. Muchas gracias. Gracias Nayara. Pues ahora continuamos con Julio Vita, que viene desde Italia para presentarnos el proyecto El Terrenito, un proyecto de la asociación La Guarimba y es importante destacar que se trata de un centro cultural que ofrece programación de calidad en la pequeña localidad de Amantea, en la región de Calabria. Y quería subrayar, frente a otros proyectos de carácter administrativo que vienen potenciados eh, desde instituciones públicas, en este caso, el terrenito lo que hace es suplir esa carencia por parte de la administración para generar equipamientos y centros culturales. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias. Bueno, eh, yo estoy muy contento de estar aquí porque iba a Cultura y Ciudadanía en Madrid eh, Matadero, yo eh, varias veces y eh, bueno, es una alegría estar acá. Eh, bueno, primero eh, mi historia. Yo soy nacido en Italia, emigrado a Venezuela, crecido en Venezuela y luego vine a Madrid a estudiar eh, cine. Y bueno, me han tocado varias crisis económicas y, y, y políticas. En Madrid, eh, bueno, eh, la economía se fue un poco todo allí. Entonces, eh, en Madrid, estando con varios amigos un poco decepcionados del cine, eh, diciendo que tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta, un festival como nosotros queremos. Entonces. Ahí se me ocurrió, ¿por qué no volver al pueblo de mis abuelos en el sur de Italia a hacer un pequeño festival de cine allí, sin saber nada de cómo se hace un festival de cine? La verdad, solo teniendo la seguridad de que, bueno, tenía la casa de mis abuelos allí. Este, entonces hice algo que normalmente no se hace mucho en Italia, que es volver a Calabria. De Calabria normalmente la gente escapa, porque es la región más pobre de Italia. Pero a mí me pareció que ahí en vez veía oportunidad, donde donde no hay nada, todo está por hacer. Entonces es un lugar donde uno puede construir. Eh, esto pasó hace 11 años. Eh, me mudé con la ilustradora Sara Fratini, que ahora está haciendo un proyecto hermoso en La Palma también, la, eh, eh, muy interesante. Entonces, bueno, eh, de ahí empezamos a trabajar. Lo primero fue dónde hacer el festival. Encontramos un cine al aire libre abandonado y entonces, bueno, lo dijimos, vamos a repararlo. Entonces hablamos con los dueños del cine y dijimos: Nosotros lo vamos a reparar en cambio de que ustedes nos los presten para hacer. Eh, todos nos dijeron que era una estupidez, que no, no lo iban a dar, y bueno, tal vez un poco estúpido fue, pero lo hicimos, lo logramos y la gente participó mucho. ¿no? Y de, entonces, todo el proyecto de La Guarimba ha sido eso: eh, encontrar cómo de los problemas que hay, de las necesidades, nosotros qué, logra, qué podemos hacer y aprender en el proceso. No, 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 no tenemos soluciones exactas, somos una serie de errores que a veces logramos tener una solución hoy en día la guarimba eh, hace una residencia de cine un festival y el año pasado al ver eso que no teníamos eh, no hay espacios culturales para los jóvenes ni para los ancianos no hay bibliotecas no hay cine decidimos entre varios socios de la guarimba comprar un pequeño terreno el terrenito de 200 metros cuadrados no es una hectárea no es una finca ok pero yo yo creo mucho de que lo perfecto es enemigo de lo bueno no entonces, pero yo prefiero siempre las cosas buenas. Entonces, hicimos este pequeño espacio, 200 metros cuadrados. Hablamos con las asociaciones locales del territorio. Hay asociaciones de teatro, eh, raperos, eh, músicos. Y les dijimos, ¿ustedes qué necesitan aquí? Entonces, digamos que en, de una manera nos sustituimos al Estado, ¿no? No queriendo hacerlo, pero más que nada por necesidad y sin los recursos de un Estado, obviamente. Entonces, dijimos, bueno, eh, entonces, hay quien dijo ideas absurdas como, bueno, necesitamos un camerino de estos tamaños. Y te dijimos, bueno, ok, Entonces, pero hay quien dijo: Bueno, necesitamos un baño, necesitamos que haya corriente aquí y acá, necesitamos un escenario de estas dimensiones. Las chicas de, de la, del ballet nos dijeron: Bueno, necesitamos que, que el suelo esté de una manera, o sea, nos dieron cosas como lógicas y dijimos: Ok, dentro de esa lógica agarramos todas las propuestas y luego hicimos como un presupuesto ¿no? de, de, en base a esas propuestas. Y eh, bueno, llevábamos 10 años trabajando en el territorio y dijimos: Bueno, ¿cómo.? cómo coño financiamos esto, estas cosas, ¿no? Entonces hablamos con una empresa, esto aparte es muy italiana, de café, que es lo que hace, eh, una empresa de café de, de Calabria, y, les di, y justo ellos nos dijeron, queremos trabajar con ustedes desde hace mucho tiempo, con la Guarimba, pero no queremos patrocinar el festival porque nos parece una cosa como, como muchos sponsors, no queremos hacer algo como nosotros. Y les dije, bueno, mira, yo estoy construyendo un terrenito y queremos, necesitamos comprar sillas, necesitamos electricidad, necesitamos... Y nos dijeron, bueno, ¿y 5,000 euros les parece bien? Y claro, para nosotros cualquier cosa nos parecía bien. O sea, dijimos, me parece buenísimo. Entonces, en base a esos 5,000 euros empezamos a, a, a comprar cosas que necesitábamos. Repito, no es perfecto, hay cosas que pueden mejorar siempre. Entonces, bueno, con eso construido, hicimos el año pasado el primer, la primera edición del Terrenito con un programa cultural. O sea, le dijimos a las asociaciones, ok, nosotros les prestamos el espacio, se los damos y ustedes nos hacen un espectáculo, Uh, en el pueblo. Al principio las asociaciones hicieron pagar eh, los espectáculos, muy poco, que es si 5 euros. Y bueno, las, en un pueblo donde la gente no está acostumbrada a la cultura, a pagar por la cultura, no, no fue un éxito, digamos, hubo como muy poca gente. Entonces, a partir de eso, nos reunimos al final de la, de la temporada, dijimos, ok, ¿cuánto dinero hicieron? Entonces, bueno, aquí nos dijo, bueno, hicimos 90 euros, ok, vale. Y si logramos que ustedes, si les damos a, nosotros, a ustedes 300 euros por espectáculo, y, eh, pero es gratis el espectáculo. Entonces, bueno, claro, hombre, pues sí. Entonces, bueno. Eh, Agarramos eso y fuimos otra vez. Entonces, este año, el 2023, dijimos, OK, necesitamos buscar además el dinero, los 300 euros por cada espectáculo, por cada fecha. Los conseguimos siempre con, con eh, patrocinadores privados. Hicimos todo al aire, eh, todo gratis. Y, bueno, fue muy, muy bien. Eh, y además, por ejemplo, hay mucha pintura, hay muchos pintores del territorio el año pasado hicimos como una especie de concurso de pintura, pero sin premio, sino como que participaran y pintaran y luego el último día expusieran. El, el año pasado vinieron cinco pintores. Entonces este año dijimos, ok, ¿qué estamos haciendo? Siempre pensamos, ¿qué estamos haciendo mal nosotros, no? Porque tal vez... Eh, entonces este año llamamos a cada pintor del territorio por teléfono y le suplicamos, le dijimos, 20, te vas a divertir, tranquilo. Y este año tuvimos 25 pintores, eh, de, de 5 a 25, y esperamos que el año que viene... Haya más, ¿no? O sea, es un trabajo de, de, de lentitud, de crecimiento de poco a poco, de paso a paso, de tropezones y volver a entender. Este, y bueno, ahorita el próximo truco de magia que queremos hacer el año que viene, estamos tratando de construir una pequeña biblioteca en ese espacio del terreno. Eh, repito, no una biblioteca para 100.000 personas ni para 100, una biblioteca donde 10 muchachos puedan estudiar en el mismo tiempo, ¿no? Un aula que haya un aula de estudio sobre todo. Entonces, ahorita estamos trabajando con eso. Pero lo que sí hemos aprendido es que poner las primeras piedras te ayuda a poner las otras 100, ¿no? En vez de uno pie, piensa, no, bueno, es que no tengo el millón de euros para las 100, eso no funciona. En vez, sí, siempre nos ponemos estos pequeños objetivos. Como, bueno, la primera piedra cómo funciona, y de ahí eso hemos creado red y red. Bueno, hoy estoy aquí gracias a que hicimos el terrenito el año pasado, eh, la Moleskin Foundation se acercó a nosotros y nos dio como un grant para para seguir trabajando. O sea, cada cosa lleva a algo, ¿no? Es este efecto de, de, de la acción, ¿no? De, de, lo, de lo hacer, de no bloquearse por lo, por, por lo difícil que son, de no tener la, eh, el dinero, no tener el tiempo o no tener la, la, la sabiduría, ¿no? todo son cosas que se van consiguiendo. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir aquí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Julio. Pues ahora eh, Alicia de Miguel Sad nos va a presentar eh, Epoqué, eh, Paréntesis Cultural, que es un eh, proyecto creado aquí en Valladolid eh, por, y para jóvenes eh, con el objetivo como de, de hacerles partícipes de la, de la propia vida cultural y programación cultural de la, de la ciudad. Ali. Pues lo primero de todo, bueno, muchísimas gracias y sobre todo agradecer al encuentro y en concreto, bueno... A Andrea y sobre todo a Rafa y a Sean, que no sé si están aquí, pero bueno, si no están, espero que les llegue. Agradecerles que hayan confiado en el proyecto y en mí, a pesar de que llevamos dos meses con este proyecto, O sea, somos muy nuevos y que me hayan visto físicamente y hayan dicho esta chica que en teoría tiene 23, que en realidad parece que tiene 15, qué narices está haciendo con todo esto y hayan confiado en mí desde el minuto uno, así que agradecida eternamente por ello vale nos ha... he pensado muchísimas formas de abordar la presentación de poque paréntesis cultural y en el bus viniendo de aquí porque somos de Valladolid así que yo he tardado cinco minutos casi en llegar aquí eh, había pensado una cosa pero a partir de las ponencias de ayer de hoy de lo que me cuenta el resto de gente que voy conociendo he querido transformarlo porque al final todo me está resonando muchísimo es decir somos gente joven que la mayoría somos de Valladolid, es decir, somos gente joven que hemos nacido y hemos crecido en una ciudad intermedia que es Valladolid dentro de Castilla y León, que me gustaría reafirmarlo, que es Valladolid centro de Castilla y León, la ciudad más grande de todo Castilla y León, es decir, no es lo mismo Soria, que aquí no hay nadie de Soria, es decir, dentro de nuestro privilegio como Castilla y León central con todas las junta y todo el poder Económico, cultural y social que significa. Partiendo de eso, eh, una de las cosas que se ha mencionado en esta ponencia ha sido transformar la queja en sugerencia y eso que define este proyecto en un principio. Es decir, yo llevo toda mi vida quejándome como joven, vallisoletana, que siempre ha visto Barcelona y Madrid como los centros cultura culturales de España donde se hacían las cosas más subversivas, por así decirlo. Es decir, una casa encendida, un MACBA o el Centro del Carmen en Valencia valladolid eso, yo no lo he encontrado y lo sigo sin encontrar, pero decidí este año que eso iba a cambiar. Es decir, que pese a mi formación, que es ser filóloga hispánica, es decir, no he estudiado ni historia del arte, ni ADE, ni nada, entonces yo he aprendido que a mí en la carrera mi futuro profesional iba a ser docente docente en un instituto público, es decir, sacarte las, hacer el máster de secundaria, sacarte las oposiciones y estar hasta los 70 o hasta cuando sea la jubilación en nuestra generación y fin. Entonces, ante esa necesidad de cambiar lo que siempre me estaban contando que era nuestro futuro, yo hice el máster de secundaria a, muy, a regañadientes, pero sabía que tenía que hacerlo y es algo que no me arrepiento de hacerlo. Primero, porque he conocido a gente maravillosa que me ha permitido impulsar el proyecto, que ahora os voy a contar resumidamente, pues que nuestra vida es muy corta, entonces prefería dar voz a la gente que ha impulsado este proyecto. Y segundo, me ha permitido transformar esa queja en sugerencia. ¿Cómo ha sido eso? Pues ver a la gente de mi entorno, es decir, mis amigos, ver que tenían muchísimo potencial, que, no se está, que ellos mismos no estaban entendiendo que se podía potenciar. Y yo crearles ese espacio para, para hacer cosas. Entonces, ¿cómo ha surgido todo esto? Empezamos con un club de lectura. Que yo, mi idea del club de lectura no ha sido mía. Yo iba a la otra, que es una librería de aquí de Valladolid, que los que no sois os recomiendo muchísimo ir. Está por el centro de Valladolid. Es encantadora la que es una de las chicas que lo lleva. Yo asistí a ese club de lectura y me encantó. Me encantó la dinámica. Y había mucha gente joven que no participaba. Y dije, pues entre mis amigos seguro que hay la oportunidad de que la gente que le gusta leer lo comparta, se colectivice de alguna manera. Entonces, propuse, hice una invitación literaria a través de, de un correo a toda la gente joven de mis amigos y les propuse, hola, ¿queréis organizar un club de lectura? Y mucha gente me dijo que por tema de tiempo pues no podía y mucha gente me respondió que sí. Entonces, a partir de ese club de lectura, gracias a conocer otra gente que también lo estaba haciendo. Lo desarrollamos y, y luego llevamos a cabo una revista digital. Obviamente la revista digital tampoco sale de la nada. Es decir, ¿cuáles son nuestras referencias? Jotdown, The New York Times, eh, The New Yorker, y gente que sin tener esa, esa potencia mediática dentro de lo que cabe, puede tener una revista cultural como es el Jotdown, también están haciendo muchas cosas y están inspirando también nuestro pequeño proyecto. Entonces, en un principio, uno de los problemas de la gente joven y en general en cultura es la financiación. Iba a ser una revista impresa, pero no tenemos ni un duro. Entonces, en vez de decidir, en vez de decir a la gente, ahora quieres colaborar gratis, decidimos que en vez de que la gente hay que pagarla, pues lo hacemos digitalmente entre nosotros. Entonces, lo convertimos en una revista digital y necesitábamos una entidad financiera, porque nosotros no tenemos ni un local, ni un espacio, ni nada, solo nos movemos en redes. Y decimos hacer una asociación, porque ¿cuál es nuestro principal objetivo? Que es por lo que también me resuenan mucho todas las ponencias estas. Porque lo que hacemos es motivar a la gente joven a que ocupe el espacio público en el sector cultural. Es decir, por ejemplo, el Lava, que es donde ahora mismo se está desarrollando el encuentro de cultura y ciudadanía, tiene una programación cultural buenísima. Traen muchísimas cosas igual que el Teatro Calderón, igual que el Patio Herreriano, igual que el Museo de Escultura, pero la gente joven, ¿dónde está? que es lo que ha dicho an Nayara antes. Es decir, nosotros no tenemos una sala recalde que nos dé el apoyo, nos lo hemos tenido que crear nosotros, pero sabemos que hay una agenda cultural movida desde las instituciones públicas que no es necesario que nosotros creemos nada, simplemente tenemos que ir. Y para ello nosotros creamos pues, grupos de WhatsApp, como cuando quedas con tus amigos a tomar una cerveza, pues nosotros lo movemos para ir antes al cine al Casablanca. Vamos a ver una peli al Casablanca y luego pues te tomas un Aquarius, una cerveza o te vas a tu casa porque con los tres euros que te has gastado en el cine o diez, no tienes suficiente para pagarte la cerveza. Y te vas a casa y ya está. Entonces nosotros hacemos eso, movilizamos a la gente joven. Para que participe en el espacio público, para que salgamos a la calle, para que nos motivemos nosotros mismos, desgraciadamente, a veces un poco esto de la autoexplotación, para que nosotros mismos pues, nos movamos, porque sí que es verdad que nos falta compromiso entre la gente joven, faltan eso, ese cansancio, ese aletargamiento de lo que estábamos hablando esta mañana, que seguramente esta tarde también hay ponencia, mesa de debate para gente, de gente joven hablando, uno de ellos es la perdiz roja, que es gente aquí también de Ivalid Supermaja que van a hablar seguramente de todo lo que estoy ya comentando, pero bueno, para no enrollarme, perdón, me enrollo muchísimo, eh, deciros eso, que eso, nosotros hacemos eso a movilizar a la gente joven para que ocupe el espacio público dentro de Valladolid, pero también puede ser Palencia, Soria, irnos a Bilbao o lo que sea, pero nosotros veíamos una necesidad aquí en lo local y darle una visibilidad desde lo moderno, que por eso solo he traído este cartel, que lo hemos hecho nosotros porque somos autodidactas, no tenemos formación en gestión cultural ni nada de eso todavía, porque cuestan bastante los másteres, lo siento. Eh, y le queríamos decir que la cultura local es de modernas, es decir, uno en nuestro cartelito que pusimos es que conversamos desde Dante con Bad Bunny, es decir, mezclamos lo que decía Humberto Eco de la alta cultura con la baja cultura, nosotros lo mezclamos, le damos 3.000 vueltas y a mí es que me da igual que me hables de Cervantes como si me hables de Rosalía. Obviamente lo hablamos desde la academia, desde una reflexión, desde un pensamiento crítico, pero siempre, simple, sim, sencillamente comunicándolo a través de la gente que queremos comunicar. Es decir, ahora mismo mi público no sois vosotros, mi público son los chavalines jóvenes que están saliendo del IES con desahilo. Entonces, solo... Os lo presento para que lo conozcáis, pero al final mi público no sois vosotros. Así que muchísimas gracias. Perdón. Bueno, muchas gracias, Alicia. También eh, el agradecimiento al apoyo que te hemos dado desde Cultura y Ciudadanía. Ya se ha visto este empuje como para no darlo y. Y nada, y aquí Aliaros Nayara y tú. Ya estamos, ya estamos. Por supuesto, Ya estáis aliadas, sí, sí, sí. ya estáis. <risa> bueno, <risa> y recordaros que mañana también Alicia va a participar junto a, junto a Olga de Resenerando en un espacio mediado para crear redes entre agentes culturales jóvenes del que quedó excluida por edad, pero, sí, pero los que, que no, puedan pero participar sí. pueden participar. <laughs> Dicho sí, esto... Sí. Eh, a continuación, eh, llega una propuesta de Castilla-La Mancha, concretamente de Cuenca, que siempre eh, ha sido un territorio con, bueno, donde, eh, con una fuerte raigambre artística. Es el colectivo La Mosa, nos lo presenta uno de sus cofundadores, Daniel Raposa. Y el colectivo La Mosa, sobre todo, centra su actividad en la creación contemporánea más emergente. Eh, desarrollan eh, múltiples actividades, pero muchas de ellas desde el Centro Cultural eh, Pedro Mercedes que gestionan y desde ahí exploran los cruces entre el arte contemporáneo y la tradición y el patrimonio etnográfico de esta casa taller. O sea que, Daniel, cuando quieras. Muchas gracias por, por vernos de nuevo, otra vez. Gracias al, al foro. Ah, A mí me han puesto la pregunta así pronto, no pasa nada. Eh, bueno, yo eh, voy a presentar eh, a La Mosa, que es un espacio de, de co-creación, eh, sobre todo para la agitación cultural. Y bueno, nosotros llevamos 10 años y, y sí que nos parecía importante mostrar el cronograma, porque como, eh, como bien ha dicho, ahora mismo estamos gestionando el, el Centro Cultural Alfarería Pedro Mercedes, pero antes hemos pasado por otros diferentes espacios. Eh, nosotros comenzamos en el 2013. Eh, digamos eh, bueno en el 2012 se funda la, la asociación vale en el 2013 eh, empezamos e iniciamos una campaña de microfinanciación para generar un espacio donde diera eh, cabida a todas esas propuestas que, que teníamos en mente eh, ese espacio es una reforma eh, que hacemos del lugar a cambio de alquiler o sea es un, un alquiler pero en vez de pagar un dinero pues lo reformamos y empezamos con una campaña de, de microfinanciación a través de la plataforma God Teo. Eh, esa campaña de microfinanciación nos sirvió para eh, hacernos más de 80 confinanciadores. Es interesante porque estas problemáticas que, que van surgiendo son problemáticas que también nos han surgido y, y lo hablaba antes él, ¿eh? ¿no? Eh, estos 80 con financiadores nos permitieron conseguir unos 3.640 euros que nos ayudan a poder reformar el espacio. Ya antes de, de esa reforma del espacio, nosotros empezamos a, a lanzar con el espacio sin reformar, ya empezamos a lanzar diferentes actividades. Una de las propuestas que, que llevamos siguiendo desde hace tiempo es Nosotros Feriantes, que es un encuentro de autoedición. Eh, que eh, a lo largo del tiempo hemos eh, vuelto a realizar. Bueno, este espacio está en un barrio, es el barrio de San Antón, es un barrio bastante estigmatizado, sobre todo por, por venta de drogas, eh, es un barrio con, con bastante inmigración. Entonces, también creíamos, eh, fue casualidad, pero era importante cómo. Eh, el, ese, ese primer espacio eh, se funda en ese barrio ¿no? ya con, toda, con todas esas cuestiones que, que, que el barrio ya plantea en sí de hecho también es algo interesante que el barrio está al otro lado del río ¿no? por lo tanto siempre hay una separación eh, entre eh, de, digamos la ciudad parte más eh, nueva, vieja y eh, el barrio de hecho el barrio, posteriormente al barrio está la facultad de bellas artes que también está como separada ¿no? eh, bueno eh, ¿Qué puedo contar? Eh, sí, en octubre del 2013 lanzamos ya la primera exposición, eh, eso sí, ya con el espacio reformado. Esa primera exposición eh, que se llamaba Chungos, eh, Dibujos Originales y bocetos del víbora y Makoki. También interesante cómo la gente de la propia ciudad eh, iba creyendo, ¿no? iba viendo la necesidad de ese espacio joven ¿no? dentro de toda la, del espacio museístico que ya estaba establecido en la ciudad. Y por ejemplo, con esta exposición sorteamos un, un original de, de Makoki. Que por cierto eh, nos llamaban gente de Barcelona para conseguir ese original allí en Cuenca, como estábamos iniciando, pues todavía no se nos conocía. Bueno, eh, volvimos a hacer feriantes luego en un tiempo, luego empezamos a lanzar convocatorias. La primera convocatoria en el 2014 es una convocatoria de videoarte, eh, un minuto. Eh, a, a los dos años ya de estar en, en este espacio, en el, en el mayo de 2015, eh, la universidad nos propone que, tienen, que nos. Que nos hagamos cargo como de una, de una pequeña aula, de un pequeño espacio. Eh, generamos el laboratorio de edición gráfica que hoy día sigue funcionando y sigue eh, dando cabida a, a diferentes eh, alumnos y, y creadores ¿no? en el mundo, sobre todo del fanzín. Eh, en 2015 también creíamos interesante empezar a, a lanzar convocatorias, como he dicho, para también ocupación del espacio. Y empezamos con la primera convocatoria de proyectos expositivos. Eh, interesante en, en ese 2015, después de estos primeros años que, que son arduos, en, después de toda la reforma, Eh, hay, un, hay un dinero de, de la comunidad europea eh, destinado sobre todo a barrios como San Antón, que eran barrios en, en peligro, ¿no? de, digamos en, de bastante exclusión social. Hicimos, un, hicimos una, una residencia de artistas, permanencias, eh, que reunimos ocho artistas donde tenían que trabajar con el barrio, los, la gente del barrio eran los, los reales partícipes ¿no? de, del proyecto. Eh, empezamos a lanzar los Bigardo Fanzine, que es un homenaje a Radio Bigarda, que era una radio libre. También creíamos necesario que, que ese Bigardo eh, naciera en directo y crear grupos de trabajo, por lo tanto el Bigardo está hecho a modo taller. Eh, juntamos a la gente, ponemos música, eh, creamos un ambiente de trabajo en donde eh, toda la gente pueda estar comunicándose, pueda estar hace, haciendo algo en común eh, y esa edición, pues al final te la llevas a tu casa. Eh, por ese tiempo 2015 eh, ya eh, nos invitan también a una feria en marte en castellón eh, donde vamos con diferentes artistas y también vamos a editar una, una edición ensamblada una revista rara que también nos gusta hacer desde nuestro inicio también empezamos con etiquetas que fue la primera, que fue la primera edición eh, en 2015 es la última exposición de esa calle San Pedro, ya con el espacio reformado, ya cuando estábamos funcionando bastante, digamos, ya teníamos unos referentes, ya te, las redes aparecíamos, la gente se iba acercando al barrio. Eh, ahí dejamos el espacio porque cuando llega el, el dueño y ve que la casa está reformada, dice, joder, ¿para qué está reformada? Me quiero yo meter, evidentemente. Claro, pues él se mete y ahí dejamos ese espacio. En 2015, en ese espacio, eh, lo, lo que nosotros pretendíamos era también mostrar a, a digamos, a las administraciones todo lo que estábamos haciendo en esos años de vida, pues hicimos como 30 exposiciones, 24 eventos, 18 talleres y 9 convocatorias. No sirvió para nada porque cuando fuimos a hablar con la institución, pues nos costó mucho conseguir un espacio. Fue ya allá por el 2017. Bueno, desde 2015, cuando cerramos al 2017, sí que seguimos generando contenido, seguimos generando bigardos, talleres, eh, diferentes convocatorias. Lanzamos la primera convocatoria ya que no teníamos espacio físico. Una una convocatoria virtual que era de, de GIF que es el Open eh, Call GIF que eran simplemente pues la gente enviaba pequeños eh, GIF y en la red pues los íbamos subiendo y luego se daba un premio que era como un pequeño flybook bueno en 2017 eh, firmamos un convenio no sé cómo voy de tiempo firmamos un convenio eh, de cesión parcial de espacio instalaciones que era la cruz novillo eh, eso fue también gracias posible y es verdad que la administración ya se metió por medio no dando una ayuda muy grande para Generar el contenido que, que nosotros esa agitación cultural que pretendíamos, pero sí para cedernos un espacio y bueno y, al, y algún recurso económico pequeño que nos sirvió para, para mantenernos, porque todo esto eh, claramente si nosotros nos ha dado de alta, o sea todo esto era eh, por, por, por puro interés y por pura cabezonería, ¿no? En 2017, en ese espacio de, de San Pedro, eh, donde estaba la Escuela de Arte, pues igualmente seguimos con las convocatorias, eh, pero hay un punto interesante, que eso sí que, que me parece importante, sobre todo hablando de todo el tema cultural del de que estamos hablando, llega una exposición de Bill Viola. Eh, cuando llega esa exposición de Bilbiola a Cuenca, una exposición con, además con, con mucho dinero, pues a nosotros nos eh, dicen amablemente que si podemos dejar el espacio. Ya no únicamente la, administra la administración nos quita el espacio y deja de interesarse por esa agitación y por esas propuestas, por esa apertura que damos de espacio para que la gente pueda producir contenido eh, cultural. Eh, sino que nos, nos desplazan, nos mueven, eh, nosotros intentamos hacer guerrilla por la calle, pero tampoco sirve para mucho. Eh, intentamos de decir que ya que había tanto dinero y que estábamos en ese espacio, que por qué no, en vez de que Bill Viola llegara y nos fuéramos, ¿por qué no? Un minuto, pues me corto. Bueno, pues eso, que Bill Viola, pues mmm, mal, o sea, en una posición de los años 70, porque nos echó, o sea, básicamente por eso, porque nos echó, ¿vale? Eh, bueno, 2020 es importante. 2020, ya casi voy terminando. En San Pedro hicimos como 21 exposiciones, 27 eventos, 28 talleres y siete convocatorias. El, en, en, en 2020 llega el COVID, eh, total, que nos tenemos que ir porque es una escuela de arte y tienen que cambiar, tiene que haber muchos espacios para que la gente no se contamine. Y, y nos mueven, ¿vale? Nos desplazan, nos echa. Hicimos una convocatoria que es esta, la de Sin Futuro, pero que es una pregunta que nos ronda en la cabeza. Yo creo que nos ronda a todos, eh, es evidente, ¿no? En esto, sobre todo. De la cultura más joven, ¿vale? 30 segundos. En. Luego, ya en febrero de 2022, eh, aquí ya sí es diferente y sobre todo cambian también que donde estamos, en el Centro Cultural Artístico de Alfarería Pedro Mercedes, sale una licitación, primero por tres meses, irrisorio, que dice en tres meses que puedo programar, pues eso es lo que yo digo. Los políticos están cuatro, nosotros nos dieron tres meses. Tendríamos que, que, que revisar eso. En tres meses, pues, pues nada, pues eh, esos tres meses terminaron. Luego veían que lo estamos haciendo bien, estos chicos los están haciendo bien. Otros tres meses. Venga, os vamos a dar otros tres meses. Después de esos tres meses se vuelva a cerrar, ¿vale? Y ya voy terminando. Y eh, después, eh, dos meses posteriores, haré una licitación. Ahora sí es la primera vez en este tiempo que estamos, mm, eh, digamos, eh, dado de alta, es la primera vez que estamos cotizando. Creo que nuestra vida laboral estará en torno a un año y medio cotizado dos. Eh, tenemos 38, 40 años, pero bueno, eso no pasa nada. Eh, por eso te digo que los problemas siguen siendo los mismos. Y bueno, y nada más, pues que estamos ahí, que os podía acercar, que podemos ver el cronograma y podemos seguir hablando, y ya me callo. Muchas gracias, Daniel. Y sí que es muy recomendable visitar todo lo que están haciendo en el Centro Cultural Pedro Mercedes, que. Nosotros ya lo hemos visto y es muy recomendable. Eh, ahora nos acompaña eh, Santiago Fernández, co-creador de Voces que Cuidan, un proyecto de archivo sonoro que utiliza las herramientas de la conversación y la escucha para dar voz a las trabajadoras del hogar, la limpieza y los cuidados del territorio de la comunidad valenciana y que estamos deseando que nos presente Santiago. Gracias. Vale, eh, pues como ha dicho, soy Santi. Muchas gracias por invitarnos a participar a esta conversación y al, al encuentro. Eh, conmigo falta mi compañera Elena, Elena San Martín, que bueno, entre nosotros dos, como que dinamizamos el proyecto. Pero lo más importante de este proyecto pues son las voces que, que hablan en él, ¿no? que son todas aquellas mujeres eh, trabajadoras que se dedican al trabajo de limpieza y cuidados en el territorio valenciano. Y bueno, voy a explicar un poco primero por qué surgió este proyecto y la necesidad de, de llevarlo a cabo. Eh, entendíamos que, que bueno, el trabajo de cuidados nunca había estado como visibilizado de una forma positiva ¿no? o, o lo suficiente en, en la vida cotidiana. Y claro, pues en el año nos preguntamos qué podíamos hacer desde el ámbito cultural. Entonces, eh, bueno, pues haciendo una visita ¿no? a la historia del arte en cuestión de la representación de estos trabajos. Pues a nivel pictórico no o audiovisual veíamos que había una representación muy caricaturizada y muy simplista de lo que era el trabajo de cuidados eh, y bueno también nos parecía interesante como contraponer como a la clase burguesa no y a las mujeres burguesas sí que se les representaba desde, desde esa participación más activa no mirando al cuadro y desde toda esa ostentación y, y mostrando todo ese poderío y sin embargo a las mujeres de clase trabajadora pues siempre eran de una forma muy pasiva ¿no? y, y bueno, como si no formaban parte de, de esta actividad, ¿no? de lo que se mostraba en la imagen. Entonces nos interesaba cómo traducir esto a la contemporaneidad, y ahí es donde conocimos a IPIC, que es una organización que se dedica pues, a problematizar ¿no? y, a, y a hablar de, de la precariedad que existe en estos trabajos, que es una asociación de mujeres eh, que se dedican a estos trabajos y la mayoría de ellas son migrantes. Y bueno, a partir de, del encuentro con ellas empezamos a, digamos, a construir el proyecto de una forma como más, más sólida. Como bien ha comentado, nuestro proyecto se basa en la oralidad, es como digamos, la materia principal. Eh, pero bueno, esto no puede ser sin también la parte de escucha. ¿no? Entendemos que, que era muy importante como preservar y practicar la tradición y transmisión oral, que, que está muy arraigada a la cultura popular. Eh, y que actualmente, pues, bueno, eh, por el sistema económico y social en el que nos movemos, pues, hemos visto que, que ya no está tan en práctica ¿no? y que entendíamos que había que poner en valor y tratar de, de ver la práctica desde el ámbito cultural. Entonces, durante estos tres años que, que lleva el proyecto, porque empezamos en 2020, lo que hemos, es, lo que hemos hecho ha sido archivar eh, testimonios de, de estas mujeres, no únicamente a nivel personal o individual sino también a nivel colectivo, ¿no? eh, nos ha interesado siempre como encontrarnos con agentes sociales que, que trabajan en este ámbito, como pueden ser sindicatos o organizaciones, y tratar de conversar ¿no? y también como arrojar un poco de luz en el ámbito cultural en relación a, a ese trabajo. Entonces tuvimos una oportunidad muy buena en el centro del Carmen, en Valencia, eh, donde pudimos como llevar un proyecto como más sólido y no únicamente centrarlo en la ciudad de Valencia, sino en todo el país valenciano, y, y pues ir a ciudades como, como Alicante o Benidorm o Castellón, ¿no? Y hablar con, con las que leíste Benidorm, su pues, situación en, en el trabajo de hoteles como camareras o una abuela que vuela a la Universidad de Castellón de las trabajadas de la limpieza. O por ejemplo en el ámbito rural más, en, en Agile Malferit, que es una población pues, de unas 6.000 habitantes en el interior de, de Alicante, eh, donde hablábamos con una mujer que, que estaba allí interna, ¿no? Y como, se problematiza ¿no? la realidad de una mujer interna migrante eh, sin redes de apoyo en una población rural de, de, de Alicante. Y bueno, eh, el proyecto se basa en, en cuatro ámbitos que entendemos que, que son necesarios para poder llevarlo a cabo, que por una parte es la práctica artística, porque al final en ello venimos de, de las bellas artes, aunque bueno luego pues nos hemos especializado en mediación y gestión cultural. Eh, luego otra parte... De agentes sociales. Al final, nosotros trabajamos desde el conocimiento situado, no, no somos ingenuas, eh, tenemos un posicionamiento ideológico y político por el que entendemos que este proyecto vale la pena llevarlo a cabo ¿no? y, y trabajar de la forma que trabajamos. Luego, una parte de educación, porque bueno, al final también queremos acercar al a ámbito estudiantil esta problemática y también generar formaciones, ¿no? para estas mujeres en el ámbito legal y judicial, para enfrentarse a problemáticas laborales y por otro lado la comunicación. Al final, pues eh, las redes sociales son muy, son muy importantes actualmente y entendíamos que, que era un buen canal como para poder eh, hacer expansión del proyecto y que la gente lo conociera. Entonces nada, en estos tres años pues hemos pasado por diferentes momentos desde nuestra primera convocatoria. Eh, con Voces que Cuidan, que fue gracias al Ayuntamiento de Valencia. Luego pasamos a Dentro del Carmen, nos dieron un premio de la igualdad por, por el proyecto que estamos haciendo. LEA, que en Castellón se interesó por el proyecto y pudimos hacer una sesión con un grupo de lectura que, que estaba trabajando allí. Luego también con, eh, con de con, eh, uh, Residencia Literaria Conejillo de, de Verano, que son un grupo de de jóvenes que trabajan en el interior también de, de Madrid, en la ruralidad de Madrid. Y, y bueno, el último proyecto que hemos hecho ha sido en la, en la Universidad de Valencia, eh, con el, en el campus de Burchasot, eh, entrevistando a las limpiadoras de, de la facultad de, de Burchasot y bueno, pues generando como una, un archivo sonoro ¿no? que, que da a conocer pues su tarea y cómo esto también se. Tra, eh, traviesa ¿no? como su vida. Entonces, bueno, eh, esto sería un poco. Lo que es voces pues es que cuidan y nada, muchas gracias. Gracias, Sandy. Eh, ahora os presento a, a Víctor y a Juanje, que os eh, van a presentar el, el proyecto Sindicato de la Herida, eh, que bueno, ellos vienen desde Murcia, y el proyecto es una plataforma de investigación y creación en el, en el campo del, del tatuaje y sus cruces con la creación contemporánea, ¿no? Desde un punto de vista pues, de lo ritualístico y lo performativo de este mundo del tatuaje, que bueno, que os van a contar ellos muchísimo mejor. Sí. Hola, muchas gracias también por, por estar aquí, por invitarnos a conocer a esta gente tan maravillosa, a estos proyectos increíbles. Uh, yo soy Juan Jerez Víctor y somos dos integrantes del Sindicato de la Arida, somos cinco. Y venimos desde Murcia y eso Sindicato de la Arida es básicamente un, un colectivo que desarrolla su, su, su actividad a raíz del tatuaje, de la de la investigación y de la arqueología y, y la historia de lo que ha sido el tatuaje desde su inicio, pero enfocándonos en, en básicamente nuestra ruralidad, que todas, casi todas somos de, la, de, de ambientes rurales de Murcia, aunque vivimos en, en la ciudad de Murcia. Venimos de ambientes rurales y pues eh, extrapolando la, lo que viene siendo la arqueología del tatuaje, su historia y sus orígenes. Uh, desde la naturaleza uh, con la creación de herramientas pues nos fuimos a la huerta de murcia y, y construimos nuestra propia arqueología nuestro propio, propio uh, lore de, de tatuaje murciano contemporáneo básicamente pero bueno eso, eso es uno de, de nuestros proyectos en general uh, lo que hacemos es investigar y e explorar y y Cómo es la palabra experimentar experimentar uh, el tatuaje los cuerpos a raíz del dolor uh, como los tatuajes no solo son algo estético como como hoy en día queremos eliminar cada vez más el dolor el dolor de, de, de este proceso de, de marcarte la piel y como como queremos que es como súper importante Sí, como al final se trata un poco de, de entender el tatuaje de otra manera y de, y de abrirse, y de abrirlo a otra gente. Y como que eh, estábamos hablando de cómo presentarnos y de cómo les queríamos hablar los dos. Y, y como Juan G ha hecho un, un buen trabajo de, de hablar un poco del pasado, de lo que somos. Muy y fatal. lo ha hecho muy bien. Y como que yo, yo quería también hablar un poco del, del presente y del futuro de que nuestro presente al final es Murcia. Y Murcia es una ciudad muy pequeña, pero muy grande a la vez. Como que lo absorbe todo a su, a su alrededor. Tiene como muchísimos pueblos que son parte de Murcia, ¿no? Tiene ayuntamiento. Como una ciudad muy, muy rara. Y tiene muchísimas huerta y como que de donde venimos también. Y. Y nada, como que al final queríamos un poco hablar de eso, de, de cómo es un sitio muy difícil para la cultura ahora mismo, de cómo están cerrando espacios día tras día, nos están quitando cualquier oportunidad de, de expresarnos. O sea, que sobre todo la, cualquier tipo de cultura alternativa allí en Murcia está abiertamente perseguida. Y, y es donde nosotros nos movemos y donde nosotros queremos estar. Y... Y como que todo. O sea, está muy bien esto de. Sé que hay gente dentro de las instituciones que se preocupa en juntar a gente y como. intenta Como aquí, como que intentan pelear y como que. Eso, fomentar una cultura alternativa. Pero yo ya a las instituciones que solo les pido que nos dejen en paz. O sea, está muy bien venir a Valladolid y, que no, y el bufé libre y todo eso. Pero de verdad, yo solo quiero como. No quiero, no quiero dinero, solo quiero como que no nos cierren sitios. Como que no lleven a la policía a, a donde estemos, ¿sabes? Porque al final sí que es verdad que, como que a nivel cultural, o sea, a nivel de disciplina, tú ves a alguien haciendo una acuarela en, una, en, al, lado de, en la, al lado del río y dices, bueno, pues, vale, muy chulo, o haciendo fotos, como, pero sí que el tatuaje a nivel de, de disciplina llama muchísimo la atención. Y entonces eso es lo que nosotros aprovechamos todo el rato de. Eh, de captar mucho el ojo, porque ves a alguien que se está tatuando y la gente eh, se queda ahí. O se escandaliza, o, o te insulta, o quiere uno, pero como que... Mm, es como una disciplina que, que atrapa muchísimo y que nosotros nos valemos de eso, pero al final es solo eso, es una disciplina y... Sí. y como que a partir de ahí, eh, como que... Eh, queríamos hacer eso, un llamamiento a... a, matiz, a, a más artistas de cualquier disciplina de que tenéis cabida dentro del sindicato. El sindicato como tal es eso, un grupo de apoyo a artistas y queremos que eso, como que es un sindicato de la herida, pero puede ser un sindicato de, del dolor, del cuerpo, de cosas que todos tenemos y que, y que no queremos que nos quiten y que por eso estamos aquí. Yo sí que quiero dinero <risa> <risa> y creo que es muy importante que eh, igual... No tengo nada en contra de las instituciones, me parecen mmm, buenas, en cierto sentido, eh, alguna forma. Y, y esa es la cosa que, por ejemplo, sin de lleva mmm, en funcionamiento desde 2019 y desde un principio sí contábamos con un espacio en Murcia que se llamaba, se llamaba eh, Espacio Inconita porque desgraciadamente tuvo que cerrar por precariedad. Y, y es lo que pues de lo que estamos hablando pues realmente sí que necesitamos dinero o sea, necesitamos financiación necesitamos espacio porque pues básicamente nuestra nuestra actividad no podría no podría hacerse pero también lo que has dicho tú es la actividad yo creo que del tatuaje también queremos des, des, como demitificarla por por eso porque el tatuaje pues, pues tú lo ves en un estudio de tatuaje lo ves en realmente sitio mm, muy limitado. Y, y es lo que estamos hablando: es decir, sigue siendo una disciplina que puede hacerse uf, aquí ahora mismo, si quiere. No por, por algo que se llama sanidad, que también nos persigue mucho, <laughs> pero nos da igual. Y mm, básicamente eso. Queremos financiación, queremos espacio, públicos, si sí puede ser. Y, y luchamos por eso, sin tecaturalidad. Y emplazamos a venir a Murcia, a todos. Es una, una ciudad increíble. Y que eh, la contracultura, como que una frase que me, que me gusta mucho, que es la contracultura, es muy fácil ser contracultural en grandes ciudades, pero como ser contracultural en una ciudad que gobierna Vox, pues, ser contracultural en una ciudad abiertamente fascista. Literal, literal. Muchas gracias. Sí, ya. Yo con un aplauso ya cierro. Para terminar, como estamos terminando todas las mesas del, del, del encuentro, eh, os voy a lanzar una pregunta que, bueno, eh, lleváis sobre aviso, o sea que. Eh, y ya nos vamos a comer, como van a estar en el espacio expositivo, si tenéis dudas o lo que sea, bueno, acercaros a hablar con ellos, que son majísimos todos, como habéis podido ver. Y bueno, la pregunta es, eh, como que, ¿qué anhelo o propuesta plantearíais de cara a fortalecer o reimaginar eh, estos ecosistemas culturales de las ciudades medias eh, y pequeñas? Y nada, si queréis ir en orden. <laughs> Bueno, pues yo no, no he pensado mucho en la pregunta cuando me la has dicho, pero sí que tengo una posición muy tomada en esto desde hace muchos años. Nosotros eh, también hemos, hacemos todavía producción cultural propia, hemos sido colectivo, hemos sido nada antes de colectivo y luego asociación y luego autónomos y luego empresa. Es decir, todo este, todo este Y al final, como decía el compañero Daniel, con 40 años las problemáticas siguen siendo las mismas. Queremos dinero. todos. Pero además, además de quererlo, queremos facilidades para ejecutarlo. Queremos facilidades para no cometer errores que te pueden condenar dentro de un, un proyecto a lo mejor que ha invertido toda, toda su... su energía en, en un movimiento. no eh, Todo el mundo pre se presenta convocatorias. Eh, la Administración está haciendo unos esfuerzos increíbles por interconectarnos y también por líneas de financiación que, que ya no están eh, aisladas unas de las otras. no Nosotros utilizamos fondos desde de desarrollo rural para hacer cultura y fondos de cultura para hacer desarrollo y, y ayudamos a, a la gente a hacerlo también. ¿Qué es, a lo que, a, ¿Qué es lo que voy y con qué quiero concluir? La escena que nosotros nos encontramos es... Eh, la gente hace un, un curso para emprender y cuando sale, ya ha emprendido, parece ser, ya, ya es emprendido. Eh, ¿Quién le apoya? ¿Quién le ayuda? ¿Quién gestiona? ¿A quién acude? ¿A qué teléfono llama? ¿Buscan las páginas amarillas, gestoría que entienda a dos tíos de Murcia que están haciendo tatuajes? ¿Y eh, ¿cómo, cómo se hace eso? No? Nosotros eh, es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos, por eso intentamos ocupar ese espacio, pero no por un nicho de mercado que digas, oh, nos vamos a hacer ricos con esto, no nos vamos a hacer ricos, ni tampoco nos vamos a hacer ricos a vosotros, pero sí que es verdad que podemos eh, hacer un esfuerzo por fortalecer a esas pequeñas... Eh, tejido que hace de soporte también, ¿no? Porque, al final, talento hay y, y oportunidades también. Porque, como decía Julio, ¿no? Tú vas donde no hay nada y todo está por hacer. El problema es tener un poquito de soporte y, y, y que yo, yo solo acaparo mucho al, al tema de cuidados. Entonces, yo mi anhelo sería que entre todos nos cuidáramos y valoráramos el papel de que tiene cada uno, nos apoyáramos y generáramos esas redes de confianza, pero también que hubiera, lo hablamos con la aceleración cultural, ¿no? eh, hay líneas de financiación para aceleración cultural, pero nadie sabía lo que era una aceleradora cultural. Nosotros no sabíamos si lo éramos. Al parecer sí, porque al final sí que hemos acelerado a alguien. Todo eso está un poco como sin tejer, ¿no? Y esa, ahí se necesita un poco de, como yo digo, de chup-chup, de dejar el a fuego lento y que se cocine. Estos espacios muchas veces nos permiten conocer lo que hacemos, pero muchas veces eh, damos por hecho que las problemáticas son las mismas, pero las soluciones son diferentes. Y hablar de cómo es que cada uno soluciona sus pequeños tropiezos también ayudaría mucho también. Pues a ver, eh, eh, ser breve conlleva gran inteligencia, así que eh, a ver, eh, después de escucharos, es que bueno, me apetecería como hablar y abrir un debate, pero eh, yo con la o sea, con la idea, cuando nos habéis propuesto la pregunta, o sea, yo pensaba en dos cosas y luego la relacionaba, bueno, pero voy empezando. Una era eh, juventud y gratuicidad. Para que sea gratuito hace falta dinero que alguien pague para que otras personas no tengan que hacerlo, porque para que la cultura, o sea la cultura que es algo político y político somos todos eh, o sea, hay que, o sea hay, hay que permitir que todo el mundo pueda participar que sea un espacio diverso que pues bueno pues que, que todos podamos tener voz y que intentemos llegar a todo el mundo que estos espacios son muy interesantes evidentemente pero es verdad que se pueden terminar generando nichos en ese sentido, entonces, bueno, eh, sí que es muy importante pedir dinero. Eh, yo también os hablo a vosotros, porque creo que si estáis aquí es porque participáis en ámbitos culturales y hay que dirigirse a las personas que tienen la capacidad de cambiar las cosas. Y entonces, por un lado, la gratuidad, y por otro lado, pues evidentemente, yo que hablo desde la juventud, eh, pues que la juventud tiene que participar. Eh, o sea, hay que responsabilizarse. Creo que hay jóvenes responsables. Eh, por favor, o sea, me escuchaba a Alicia y decía que. O sea,. Joder, la, le, eh, ha tenido cinco minutos para hablar y ha propuesto un montón de cosas. Eh, los jóvenes, lo bueno que tenemos es que tenemos energía, tenemos ideas nuevas, eh, que puede que, bueno, que tenemos mucho camino por recorrer y muchas tropiezos que realizar, pero claro, si nunca encontramos esos lugares donde poder ensayar, eh, pues nos quedamos un poco, pues esto también como decía Alicia, pues un poco eh, frustrados o sin desanimados, nos apagamos, pero bueno, eh, yo eh, apelo otra vez a la responsabilidad, a que creo que pues eso, que, que si permitimos y damos espacio a las personas jóvenes. Que venimos con ilusión y con ganas, eh, pueden que lleguemos a otros lugares. que Es verdad que luego los caminos se van cruzando. La vida no es una línea, es circular. Volvemos una vez y otra vez al mismo lugar. Pero bueno, en fin, eh, esa es mi propuesta. Y que a participar se aprende participando y que hay que permitir que las personas participemos en estos tipos de espacios. Muchas gracias. Eh, yo, yo no estoy seguro si entendí demasiado bien la pregunta. Así que, pero creo que. Eh, yo, yo creo que lo que hace falta. Me gustaría. Es que nos. Re, reformu, reformular la, nuestro concepto de fracaso y nuestra relación con, con el fracaso. Eh, no demonizarlo. Eh, porque creo que ahora tenemos mucho miedo, ¿no? Tanto los jóvenes, los adultos, hay, hay mucho miedo. Y ese miedo viene de este. De este de esta relación con la palabra fracaso, de que tenemos mucho miedo a, eh, a eso. Mientras en vez deberíamos abrazarlo, deberíamos como permitirnos más intentar cosas y ver que, que eso, que, que las soluciones se consiguen intentando cosas y fracasando. Entonces, sí, replantearnos ese concepto. Gracias. Mm, vale, yo quiero decir, José, díselo a Carmen. Porque, a ver, nosotros, yo somos una asociación, me veis a mi cara, pero detrás de mí hay muchísima gente que trabaja igual que yo. Y llevamos pensando que es que nos habéis copiado la idea o nos la hemos copiado mutuamente, porque en nuestra zona expositiva también tenemos un buzón de sugerencias para revitalizar el, el sector cultural. Entonces, cuando lo hemos empezado a escuchar, hemos dicho, hemos dicho: Nosotros también lo tenemos. Entonces, queremos animaros a que todas las propuestas que estáis diciendo las dejáis también en nuestro buzón para que podamos también recopilarlas. Y yo, para ser breve, tan solo pido eh, confianza, oportunidades. Y movimientos intergeneracionales. Es decir, el comentario que ha dicho Andrea de que no puedes venir el jueves o mañana, estaría muy guay que vinieras. Porque es decir, la gente joven no tenemos que hacer solas exclusivamente para nosotros. Es decir, tenemos que mezclar conversaciones para poder avanzar y poder ir desarrollando. Es decir, nosotros estamos en un momento más de escuchar que de accionar las cosas. Es decir, yo aprendo mucho más por mi juventud. Es decir, yo tengo 23 años, no he hecho tampoco tantas cosas en mi vida. Quiero más escuchar lo que la gente está haciendo. Por aquí hay proyectos increíbles, o sea, todo vuestro desde 2015 que yo pienso. Madre mía, cuántos años. Yo en 15 minutos ya me he aburrido de lo que estoy haciendo yo. No me quiero imaginar tantos años. Pues es que tienes muchísimo más que de aprender de la otra persona que está al lado que yo misma contaros ahora mismo qué hago. Entonces yo oportunidades y confianza en, gente, en la gente joven. Solo pido eso. Gracias. Eh, bueno, yo cuando formularon la pregunta siempre eh, me vienen palabras negativas, eh, entonces quería decir algo positivo, ¿no? como venga, todo negativo. Pero es verdad que es bastante complicado, ¿no? sobre todo en este tipo de proyectos. Yo estoy contigo y lo tenía apuntado, me, me quedo con, con la credibilidad, eh, y con la confianza en eh, los proyectos, ¿no? Creo que al final es importante que, que, que eso se vea y, y que esté ahí. O sea, que yo pido lo mismo también, confianza y credibilidad en este tipo de proyectos que son realmente los que están apartados de la industria cultural, digamos, más, más, más potente, ¿no? y, y lo alternativo creo que siempre se queda al lado y tendría que estar más, más vinculado. Sí. Vale, pues a ver qué digo yo. ¿Se escucha? Sí que eh, estaba como reflexionado todo el tiempo, ¿no? mientras hablabais. Y yo lo que creo, por lo menos en el País Valencia, eh, lo que pasa es que no tenemos como instituciones propias, ¿no? eh, porque siempre están como los museos y las galerías, pero nunca hay como espacios en medio, o muy pocos. Y, y creo que claro, también como comunidad que ahora gobierna el Partido Popular y Vox. Eh, pues no sabemos qué va a pasar si de repente pues, ya no, no van a haber subvenciones o los proyectos que, eh, que hasta ahora estaban llevados a cabo pues, no van a interesar al nuevo gobierno. Entonces creo que es importante también eh, que el sector cultural no esté aislado porque muchas veces creo que el análisis se hace desde la autorreferencia y no hay como un análisis como más profundo de, el, de la situación y siempre nos vemos como ligados a la institución para poder reproducir ¿no? aquello que queremos hacer. Entonces, generar nuestras instituciones propias eh, con un análisis ideológico, social, político de la situación y de aquello que queremos construir como, como personas que trabajamos en el ámbito cultural. Entonces, diría eso, eh, pues, más como espacios para pensar, ¿no?, eh, cómo construir instituciones que, que nos den autonomía y que no siempre estén ligadas a la necesidad de, de gobiernos, que bueno, tal vez eh, quien gobierna actualmente pues sí que nos beneficia, pero... Pues tal vez en un tiempo no. Entonces, autonomía. Eh, sí, o sea, como muy de acuerdo con, con lo que ha dicho el compañero. Y o se mencionaba lo de, lo de pedir dinero. Que sí, hay que pedir dinero. El dinero está muy bien. Y el dinero nos no gusta. Pero, ¿quién te lo está dando? ¿Y cómo se lo está pidiendo? ¿Cuánto te está dando? Eh, y como que decía lo de no, que no busco dinero de las, de las institu instituciones. Como refiriéndome a que de momento lo que les pido es que no nos cierren espacios. Y como que la respuesta a la pregunta para mí sería espacios. Como de que nos dejen los espacios que tenemos y que nos dejen generar más, pero como que, que pararan de cerrar espacios, casas ocupas, eh, huertos urbanos, eh, eh, galerías de arte alternativo, como esos espacios que no los no, no lo tocaran. Y, y generar nuestras propias instituciones porque al final es eso como que lo que no lo que nos machaca siempre es que nosotros no formamos parte de la clase gobernante ya sea gente queer gente minoría como que no somos capaces de gobernar nosotros y, y es lo que nos está machacando siempre claro. o sea, me ha gustado mucho la palabra de que, que ha utilizado en plan espacios de, de en medio porque porque en Murcia hay espacio o sea yo hablo desde mi ciudad hay espacio hay un montón de eh, centros culturales, eh, pero son de la institución, y, 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 y estaría genial que se utilizaran y, y, que, y, que, y que formaran, que crearan una programación y que, y, que, y que lo que estamos diciendo, gente queer, gente minoría, eh, pudiera formar parte de esa programación, porque hay personas y, y somos gente que, que, que estamos activas y que, y que queremos hacer cosas. Y él básicamente eso, cada cosa a su tiempo, primero uh, no nos jodáis, y, y luego ya pues ayudarnos. <laughs> básicamente espacio uh, y dinero. Genial. Pues muchísimas gracias a, a todas.